campo extremeño supone el 7,8% del Producto Interior Bruto regional, el triple del peso que tiene el sector agroganadero a nivel nacional. No hay ningún motor socioeconómico como el que representa este sector en Extremadura y en este, nuestro querido pueblo, Arroyo de San Serván. Hemos pasado toda la mañana conociendo a Pedro Rivera. Hemos hablado de un árbol que lleva desde la prehistoria siendo utilizado y consumido por todos nosotros, sí, ya sea para disfrutarlas en la mesa, para conseguir un aceite o incluso para ser utilizado en la cosmética. Vamos a darle un poquito para atrás al tiempo. Bueno, pues esto es la primera fase de la recolección de aceituna bajo el método que tenemos nosotros con pinza vibrador, que como veis está enganchada en la parte posterior del tractor, y con esto lo que se pretende es caer la aceituna a la lona. Como veis, hace una vibración seca, cae muy poca hoja o cogollo, y tan solo necesito un operario para que ayude a las cuatro aceitunas que se quedan en el olivo, que por la simple vibración de la pinza vibradora no consigue caer. Como veis, el olivo casi no lo molesta, tiene un sistema de apertura y cierre mecánico, con una persona en el tractor, pues como veis consigue que el olivo caiga en 95% de la aceituna, y de lo que se trata es que lo caiga en poco tiempo, que caiga prácticamente toda, que haga muchos olivos al día. Lo que trata hoy en día es de ser rentable, de ser competitivo. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros somos capaces de producir la aceituna y obtener un aceite de calidad a un precio muy competitivo, pues tenemos una ventaja primordial a la hora de acceder a los mercados. Si producimos barato y productos de buena calidad, contra nosotros no podrá competir nadie. De eso se trata, ¿no? Es una competencia global ya, del norte de África, con una mano de obra barata, con unas condiciones de trabajo primitivas, con unas seguridades sociales y con unas prestaciones profesionales pues escasas, cuando aquí pues la gente pues tiene un sueldo digno. Todos queremos cobrar más, pero también nosotros queríamos cobrar más por la aceituna, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí en España hoy en día pues tienes tu un sueldo digno, acorde a nuestro trabajo, a nuestro nivel. Lo que se trata es de producir bien, bueno y de la forma más económica posible. Bueno, Pedro, ¿dónde nos llevas ahora? Bueno, como veis, el personal está recogiendo los fardos, las lonas, donde previamente la pinza ha caído las aceitunas del olivo, y ellos con este cajón lo que consiguen es que con menos trabajo y más rapidez, pues consigue almacenar las aceitunas en una herramienta intermedia, dijéramos, que es el cajón, que recoge fardos y después irá al remolque a parar. ¿Qué se consigue con esto? Como he dicho antes, trabajar menos, un trabajo más llevadero y más rápido. Directamente las lonas pasan al cajón, como he dicho, y de ahí al remolque. Antiguamente, pues las lonas se transportaban o se echaban en los esportones, había que llenar los esportones y los esportones había que subirlo al remolque. Entonces, pues ahora las labores son más llevaderas, son más cómodas, la persona está más a gusto trabajando con menos esfuerzo y se consigue mucha más rapidez, más eficacia en el trabajo, más rentable, por supuesto. Ahora vamos con la sección de diferencias, Pedro. La primera diferencia, vamos a ver cuál es la aceituna negra y cuál es la aceituna verde, ¿en qué se diferencian? Bueno, principalmente el destino. La aceituna verde, cuando se recolecta en verde, normalmente se utiliza para un consumo de mesa o de boca, dijéramos, ¿no? Como si fuera un fruto. Por eso se llama aceituna de mesa o de verdeo, que también es conocida porque está verde. ¿Qué sucede? Porque hay variedades que están adaptadas perfectamente a ese objetivo o ese destino, que es aceituna verde, de mesa o de verdeo. Aquí en la zona la que tenemos de la zona, repito, es la carrasqueña, que es una aceituna manzanilla sevillana o prima hermana de la manzanilla sevillana. Es una aceituna gorda, muy bonita, que deshuesa muy bien, que es la principal característica que tiene, que deshuesa muy bien. Entonces, pues una ventaja fundamental de cara a la fabricación
de entamados, donde pues vemos que tú te en un bar o en un comercio compras aceitunas rellenas de anchoa, o aceitunas rellenas de pepinillo. Para eso hay que eliminar el hueso de la pulpa, y esa variedad en concreto, que es la carrasqueña o manzanilla sevillana, pues deshuesa muy bien. Entonces no se rompe la aceituna, tiene mucha eficacia en la máquina al hacer ese oficio, entonces se consigue esto. ¿Qué pasa? Esta aceituna que vemos aquí, esto es una variedad destinada a almazara. Almazara, que antiguamente se conocía como molino. ¿Por qué almazara? Bueno, pues que tiene unas condiciones que su mejor destino es fabricación o la extracción del aceite. ¿Que la carrasqueña tiene aceite? Sí, tiene aceite, tiene un alto contenido de aceite. Lo que sucede es que la variedad carrasqueña, que va tirada, destinada para verdeo, cuando hace frío, hace aire y está madura, se cae al suelo. Entonces, no es una buena variedad o no está destinada para almazara. ¿Qué se puede utilizar para fabricación de aceite o extracción de aceite? Sí, pero esta variedad en concreto, que es la variedad picual, marteño, conocido en algunas zonas de Andalucía, es que aguanta mucho en el árbol, como ves, no hay ninguna en el suelo. No hay. Esto es uno de los principales características de esta variedad, que aguanta mucho en el árbol, tiene un contenido graso moderado. Esta aceituna puede estar entre un 17, un 19% de rendimiento en estos momentos que estamos hablando, que es a finales del mes de noviembre, en este año que de por sí ha sido un año con un otoño lluvioso y ahora han empezado los fríos. El olivo por naturaleza tiende a acumular grasa cuando hace frío, independientemente que durante el ciclo del cultivo, pues verano suave, verano más caluroso, otoños más tempranos, todo influye a la hora del rendimiento graso, porque de lo que se trata aquí es de obtener mucho aceite por hectárea o por kilo. Mientras más kilos de aceite tenga, mayor rendimiento y mayor rentabilidad. Al contrario que la aceituna de verdeo, que lo que vamos buscando es calidad, tamaño, unido también a la producción, pero es importante el tamaño. Entonces esas son las dos fundamentales diferencias. Aceituna de verdeo se coge antes, va destinada a la mesa, y aceituna de almazara de molino, que normalmente está negra, como veis aquí, que va destinada a la extracción de aceite. Buenos productos de la tierra, Pedro. Traes aceite de oliva y un buen pan. Vamos a ver ahora las diferencias entre el aceite de oliva virgen extra y el aceite de oliva. Bueno, hay un gran desconocimiento por parte del consumidor a la hora de poder diferenciar o de saber diferenciar entre aceite de oliva virgen extra, aceite de oliva virgen, aceite de oliva y aceite de oliva de orujo, que son las cuatro diferentes o tipos de aceite que nos podemos encontrar en el mercado. Me cuenta lo que te estoy hablando. Lo hemos comentado antes. Cualquier consumidor va y dice: he comprado aceite de oliva. ¿Pero qué aceite de oliva has comprado? No, aceite de oliva. ¿Qué voy a comprar? De aceituna, aceite de oliva. No, pero es que hay tipos diferentes de tipo de aceite. Y entonces, si es virgen extra, tiene unas cualidades que no tiene el virgen, que no tiene el aceite de oliva y que no tiene el aceite de orujo de oliva. Entonces, dependiendo de la calidad, tiene un precio. Indudablemente, la mejor aceite es el aceite de oliva virgen extra. ¿Por qué? Porque es un aceite, es como dijéramos, zumo de aceituna. Se extrae el aceite mediante medios mecánicos, no hay ningún calentamiento o ningún método que se utilice que no sea mecánico, ¿vale? Y entonces se extrae el aceite de forma natural. La aceituna entra en la almazara, se lava y después de este lavado y eliminación de suciedad mediante esa lavadora y cribadora, pues pasa a un molino. El molino, aunque previamente va a la tolva, de la tolva al molino, el molino lo tritura lo que es la aceituna, después pasa por un proceso de batidora que bate para que, ¿qué intentamos hacer con la batidora? Y de hecho se consigue, es separar el agua y las partes sólidas y por otro lado el aceite. Se extrae ese aceite después de batir, como su nombre lo indica, se bate, se extrae el aceite y luego pasa a un proceso de decantación. ¿Por qué? Porque ese aceite va unido a impurezas, a otro tipo de sustancias sólidas, las cuales hay que eliminarlas, porque tú tienes que intentar conseguir un producto líquido. Que tú lo puedas, dijéramos, beber más que comer. Este es el oro líquido.
Que se dice el oro verde líquido. Ese es el oro líquido. La verdad es que tenemos un producto de la dieta mediterránea, riquísimo, saludable, nuestro, de nuestra tierra, de nuestros agricultores, de nuestra gente, y le tenemos que dar todavía más valor a lo que realmente le damos. ¿Qué tipos de uso se les da ahora al aceite de oliva y a la oliva? Bueno, el aceite de oliva es que ahora que está tan famoso, está tan de moda lo que es la cocina y las estrellas Michelin y tal, incluso los programas de televisión, ¿no? El famoso MasterChef, el aceite de oliva virgen extra es fundamental en la cocina mediterránea. Y los favores o las bondades que tiene un aceite de oliva, como hemos hablado, tiene poder contra el estreñimiento, contra las enfermedades vasculares, favorece el colesterol bueno y evita el malo, es antiinflamatorio, favorece o no produce la diabetes, lucha contra la obesidad, es que lo tiene todo. Está muy de moda en cosméticos también. También, porque también al tener tanta cantidad de antioxidantes, interviene en o bloquea el envejecimiento de las células. Entonces, tanto la alimentación por vía oral como como tú dices, utilizarlo en cosmética, incluso los baños estos con aceite o las cremas hidratantes a base de aceite, pues parece ser que está mostrando muchísimas virtudes, ya no solo en la como ingrediente de nuestra dieta, como también como elemento de hidratación de la piel y de antienvejecimiento. Pues ahora vamos a ir con los productos que nos han traído. Cuéntanos un poquito de ese señorío de Perales o de ese pan que nos has traído, que es hora de desayunar. Bueno, pues como veis tenemos un excelente aceite en nuestro pueblo que fabrica o obtiene la cooperativa Nuestra Señora de Perales bajo el nombre de Señorío de Perales. Y este aceite es virgen extra y es producida de este año, es de la campaña 2021. Ya ellos la han obtenido, la han filtrado, este aceite filtrado, y ahora la vamos a probar. También hay una corriente, una moda ahora, de tomar el aceite de oliva virgen extra sin filtrar. ¿Por qué? Porque tiene unas características organolépticas mucho más interesantes, quien le gusta el aceite, que un aceite que no o que está filtrado. ¿Qué sucede? Que el aceite sin filtrar tiene una estabilidad y tiene una durabilidad en el tiempo limitada. ¿Por qué? Porque esas materias inertes o esas sustancias sólidas que hablamos antes que tiene el aceite, en este caso puede tener el aceite sin filtrar, pues se oxidan y pueden provocar a veces sabores, pueden dar lugar a enraizamiento. Entonces, antes que se enrancie, hay que consumirla. Lo puedes consumir en 6, 7, 8, 9 meses. Si lo tienes en lugar seco, oscuro, pues te aguanta más, pero si le da la luz, pues enrancia, ¿no? Entonces, yo cuando vamos a los restaurantes, es curioso, pero cuando vas a Andalucía, en los desayunos te ponen una botella de aceite de oliva virgen extra en cada mesa. Aquí lo tenemos que hacer también. En Extremadura tenemos muy buenos aceites, estamos haciendo las cosas muy bien, tanto en el campo como en la industria. Entonces, vamos a darle valor. Entonces, el llegar a un restaurante y cuando tengas la oportunidad de hacerlo y pedir un poco de aceite de oliva virgen extra, y si es de la zona, de la comarca o de nuestra región, y echarle un poquito de aceite y llevártelo a la boca, tú aquí aprecias los sabores, te transmite este sabor afrutado de lo que es el fruto de la aceituna, molturado en unas instalaciones que tenemos concretamente en el señorío de Perales, que son la última maquinaria, como no puede ser de otra manera, ya lo vimos. Que hay, pues tienes un producto de altísima calidad. Prueba, Dani. Voy a probarlo, a ver cómo está. Rico, Esto puede ser una tostada en desayuno, simplemente pan con aceite de oliva virgen extra del señorío de Perales. Gracias, Pedro. La hora del almuerzo, ¿no? A vale. Ver qué traen. Aceite, lo mejor que pueda haber.
Yo ya lo he probado, pero yo también quiero otro trozo. Esto, no, esto no tiene precio, Lali. Gracias. Estas cosas son las que no se pueden perder. ¿Qué traes ahí? ¿Qué no? Esto es un vinito privilegio de Romales, Almendralejo. De la tierra. Aceite de oliva de la cooperativa de Perales. Arroyo de San Serván. Una aceite, nos sintamos orgullosos muy pronto de verla en muchos sitios más de donde está, porque calidad hay y Arroyo vive, seguro, que nos va a ayudar a divulgar los productos de Arroyo por el mundo. Aquí estamos con una parte de la cuadrilla que tenemos este año en la recolección de la aceituna con destino a Molino, en un barco intensivo, como veis. Fran, bájate un momento. Bueno, Francisco es el que maneja la pinza vibradora, como hemos hablado antes. Y bueno, Fran, explícale un poco a Lala y a sus oyentes o televidentes la diferencia de los métodos antiguos cuando utilizábamos el vibrador o las varas, que incluso tú no llegarías a conocer, a utilizar, o la importancia que tiene la maquinaria de última generación en la hora de la recolección de la aceituna almazana. Pues sobre todo la importancia es que, a falta de mano de obra que hay en el campo, porque hay mucha falta de mano de obra, si no fuera por estos sistemas sería prácticamente imposible, no, a lo mejor no, pero es muy difícil recoger la recolección, en este caso la aceituna, sí. Y este sistema pues te permite de tener menos gente trabajando, adelantar en el trabajo y poder tener la recolección. De la otra forma necesitaría más gente, que no las hay, no existe, y luego muchísimo más trabajoso, esto quita muchísimo trabajo. La pinza prácticamente cae la aceituna ella sola, el 90% de la aceituna la cae ella. Y de la otra forma, fuera con las varas, los vibros, una forma de trabajar de miedo, tirar de las lonas a mano, habéis visto el cajón, también quita trabajo, mucho trabajo. Y en definitiva eso, ¿no? Que se trata de recoger la recolección, que no se quede en el campo y cogerla en el menor tiempo posible. Los costos de que hay que evitarlo con el máximo posible. Me has comentado que hay falta de mano de obra. ¿Por qué fuiste tú y te has decidido dedicarte a la agricultura? Pues bueno, yo empecé con 15 años a trabajar aquí precisamente con Pedro y a mí me gustaba el campo. Y esto es que tiene que gustarte. Por lo que sea, la gente nueva, los hay que trabajan, aquí tenemos dos personas que son nuevas, pero en general no trabajan nadie en el campo. Por uno motivo o por otro, hay muchos que le influyen que no quieren trabajar en el campo porque no les gusta, otros porque, bueno, prefieren encontrar un trabajo más estable, si han estudiado, no han estudiado, en fin, o en buscar algunas empresas, pero lo normal es que no hay gente para trabajar en el campo. ¿Qué le dirías a la gente joven que se quiere dedicar al sector primario? Bueno, pues ahora mismo lo que es la agricultura, hay mucho trabajo. Hay trabajo mañana, tarde, o sea, hay trabajo de jornadas laborales de 8 o 9 horas, que se gana un sueldo digno, a nivel de gente que haya estudiado una carrera. Te voy a poner un abogado, pero un maestro, un informático, eso aquí en el campo se puede ganar. Lo que pasa es que hay que trabajar, ¿eh? Y sin trabajar nadie te va a regalar nada. Y aquí ahora mismo en el campo hay mercado laboral para trabajar todos los días, y tu jornada laboral, tus tardes, en campaña, se puede aprovechar para un trabajo más con un sueldo digno más. Con tu punto de vista de trabajador, ahora nos vamos con el punto de vista que tienes tú, bajo que has estudiado ingeniero agrónomo. ¿Qué se puede encontrar los estudiantes que quieran dedicarse a lo que tú te estás dedicando ahora mismo? Lo primero, como han comentado Francisco y Sergio, tienes que hacer, si puedes, hacer lo que te gusta, ¿eh? Y bueno, fíjate el día que tenemos ahora mismo. Esta mañana ha salido con niebla, pero un día espectacular, ¿eh? Sí que hay días malos en el campo, pero hoy yo lo animaría a la gente joven, que, como bien ha dicho Francisco y Sergio, que en el campo no se está tan mal. Esa fama de ¿tú a qué te dedicas? Yo no, nos da casi como vergüenza decir, no, yo estoy en el campo, ¿no? Yo trabajo en la agricultura, yo soy tractorista, yo soy peón agrícola, yo podo olivo, yo... ¿Qué oficio es más bonito que hacer lo que te gusta, y encima bien, medianamente bien remunerado? Porque ya no son los sueldos que hablábamos hace 20 años, cuando se trabajaba en el campo casi por la limosna, pero hoy, gracias a Dios, pues se ha mejorado mucho. Los empresarios agrarios tenemos más recursos para poder pagar mejores sueldos,
y ya llega un momento que no sé si esto no cambia, pues llegará un momento que no vamos a poder, pero de momento sí se puede pagar, la gente está contenta, trabajan a gusto, si quieren trabajar por la tarde pueden trabajar, prácticamente y trabajo todo el año. Cuanto antes las campañas de recolección de uva y de aceituna eran las más marcadas o más señaladas para sacar dinero, pero hoy, gracias a Dios y gracias a que los empresarios agrarios están invirtiendo, pues hay trabajo todo el año. Yo recuerdo cuando la vega de Arroyo, de las 3.000 y pico de hectáreas que se pusieron por expresión en el último plan, pues era maíz, algo de tomate, girasol, cereal, eso no daba puesto de trabajo. Hoy, si te pones a mirar, el 75% son viñas, olivos, almendros, frutales, eso es trabajo diario. También hay que darle las gracias a los empresarios agrarios que han invertido. Eso no viene de la noche al día, eso requiere un esfuerzo, una plantación, unos años de espera, para luego recolectar los frutos de esas inversiones, que muchas veces esas inversiones pues son un fracaso. Estoy hablando de frutales, variedades frutales que en 4 años no son competitivas, en un tipo de almendra que no tiene consumo, que se la comen los pájaros, infinidad, que todo no es apostar y ganar, sino también te equivocas por circunstancias del mercado o circunstancias de que no esperas, ¿no? Preséntanos, Pedro, ¿quién es? Aunque yo ya lo conozco, ¿eh? Y de buena mano. Bueno, Miguel Pérez, el alma mater del grupo, lleva muchos años con nosotros, ha vivido por distintas etapas en la agricultura y lo que es trabajar en el campo, desde cuando se hacían esos grandísimos esfuerzos, hasta un trabajo más tecnificado, más mecanizado que estamos viviendo ahora. Y bueno, es importante que gente con experiencia como él pues enseñe a chavales jóvenes, como estáis viendo que están con nosotros, y que aprendan el oficio, lo aprendan bien, y consigamos que entre todos pues llevemos la empresa para adelante, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Muy bien, encantados, Miguel. Hemos visto que eres el mayor en edad, pero en espíritu no, ¿eh? No, que tenías ahí tu musiquita. En espíritu no hay quien me gane. Trabaja usted felizmente con música y todo. Si no estuviera feliz no venía. Eso está más claro que el agua. ¿Es usted agricultor desde que era pequeño? De toda la vida. Desde que me parió mi madre. ¿Por qué decidió usted ser agricultor? Porque es lo que más me gustaba. ¿Por qué? Es lo que más me gustaba en la vida. Estuve estudiando en la escuela de la EFA y dejé de estudiar para venirme a trabajar al campo. ¿Cómo ha cambiado el campo? Totalmente el 100% para comodidad. ¿Qué recuerda usted? ¿Qué recuerdo a usted a lo mejor de cómo se recogía antes la aceituna? Pues, ¿qué puedes contarnos? Pues te voy a poner el ejemplo en el olivar este, que teníamos que recogerlo con redes, un trasto por cada lado y las redes arrastrando. Soltábamos las redes, seguíamos, y al final de la campaña, pues a cargar los portones y al remolque. Hombre, eso suponía también que cuando usted se hiciera mayor, problemas de espalda, pero vemos, no, que está hecho todo un chaval. Eso es totalmente. No, pero sí, está agarrado. Lo que pasa es que antes se trabajaba el doble, se rendía menos, mucho más esfuerzo y menos cantidad. Ahora, a base de la maquinaria, el agricultor, el jefe, a base de su dinero, ha comprado su herramienta y entonces, claro, el rendimiento es el triple. ¿Qué le diría usted a los jóvenes que se quieran dedicar a esto? Si les gusta el campo, se tienen que dedicar al campo. No tienen que andar reando y decir, oye, yo quiero aprender. Pero también, claro, hay un mal ejemplo en España para el campo. Hay cursillos de pintura, hay cursillos de carpintero, hay cursillos de camarero, hay cursillos de barrendero, pero para enseñar a la gente al campo no hay. Entonces, ¿usted diría que se hagan desde que totalmente. Desde que nos escuchen, desde donde nos escuchen? Sí. Que mande hagan. Quien mande y el que esté el mando. Pues muchas gracias, Miguel. Le dejamos que siga con su trabajo. De acuerdo, muchas gracias a ti, guapa. No os voy a hacer una foto, voy a grabar, que lo sepáis. Miguel, nos has contado que has sido tú el que les ha enseñado a ellos... Bastante cosas de las que saben, muchas cosas. Bueno, ya lo estoy enseñando a los tractores. Cuando me jubile, que se quede. Que hablen un poco ellos. Hola, Tomás. Yo he acabado en el campo, soy de Valencia, y gracias a esta empresa estoy aprendiendo un poquito el oficio. ¿Y qué nos puede decir Manu? Bueno, pues como ha dicho mi tío, gracias a él estoy aprendiendo muchas cosas del campo, la mayoría. Bueno, pues los dejamos trabajando y nos vamos con los cuidados que tiene un olivo. Cuéntanos, Pedro. Bueno, el olivar, como cualquier otro cultivo, pues tienes que estar todo el año pendiente de él. Sí que es verdad que el olivar espera un poco más, siempre se dice, espera un poco más que otro cultivo. ¿Por qué? Bueno, no debemos olvidar que el olivar es un cultivo de clima mediterráneo. El olivar es mucho más viejo que nosotros, estaba aquí. ¿Y por qué estaba aquí?
porque está muy bien adaptado al medio, muy bien adaptado a nuestro suelo, a nuestro clima. Por eso es nuestro principal cultivo de la zona mediterránea. ¿Por qué decía que el olivar espera? Bueno, porque si vienes a tratar contra determinada plaga o enfermedad, pues bueno, si no vienes este lunes, puede venir el lunes que viene. Eso no sucede, por ejemplo, con un cultivo de un frutal, un cultivo de un almendro, un cultivo de la viña, que son mucho más exigentes a la hora de los tratamientos fitosanitarios, a la hora de las aplicaciones de abono, a la hora de la poda, de infinidad de labores que tienes que hacer durante todo el año para intentar conseguir que el cultivo, pues como vemos, tengamos una cosecha lo más grande posible, con la mayor calidad y producirla al menor coste posible. Le vamos a hacer un guiño ahora a la economía verde y circular, porque estamos viendo aquí que hay unas placas solares. Cuéntanos, Pedro. Bueno, pues es un método cada vez más generalizado. La extracción de agua por métodos de pozos de sondeo de los acuíferos subterráneos a través de energía eléctrica proporcionada por los paneles solares. Estos paneles solares antes eran muy caros, pero con el paso del tiempo pues son más baratos y más eficaces. Con menos paneles obtienes más capacidad eléctrica para poder utilizar bombas de más caudal y poder sacar más agua en menos tiempo, o poder regar más superficie y, por supuesto, más barato. Una inversión inicial fuerte, porque estas bombas y este sistema que conlleva el módulo fotovoltaico, el convertidor, el regulador, pues es más caro que un método tradicional con generadores a base de diésel, de gasoil, pero a la larga son mucho más económicos y con la connotación que son mucho más respetuosos con el medio ambiente, que en definitiva, tal y como está el cambio climático que hemos hablado antes entre cortinas, pues tenemos que intentar poner nuestro grano de arena a todo el mundo, ¿no? Entonces, si encima cuidamos el medio ambiente, lo respetamos, es más barato, es más seguro, no tiene tantas averías, te roban menos, ¿eh? Te roban menos y vamos a tocar madera, porque otro de los problemas graves que tenemos en el campo son los robos. Estamos olvidados de la mano de Dios. Muchas veces los comentamos en los corros, pero lo que no puede ser que un término tan grande, por ejemplo, como es el Ayuntamiento de Mérida, y hablamos de Mérida por el término tan grande que tiene, el Ayuntamiento de Arroyo sí que está un poco más sensibilizado con el campo, porque en definitiva en el día a día nos vemos con nuestros dirigentes, ¿no? Pero un término tan grande como es Mérida, y con tantas explotaciones como tenemos los arroyanos en Mérida, los caminos están abandonados, la seguridad en el campo, la guardería rural está medio abandonada, porque hay que recordar que los guardas rurales que hay en la mancomunidad, una parte importante los pagamos los agricultores. Entonces, bueno, ya que los pagamos, ya que contribuimos con esas contribuciones, que luego el Ayuntamiento de Mérida en este caso, y si cae, lo reivindico, que nos tenga un poco más en cuenta y que tengamos más seguridad, más vigilancia, y que nos arreglen los caminos que es necesario, ¿no? Y volviendo al tema de eso, de las placas solares y la economía verde circular, supongo que para esto habrá ayudas, ¿no, Pedro? Sí, ahí la administración, y tenemos que reconocerlo, que claramente ha apostado por esta alternativa. Hay planes de mejora, hay ayudas para implantación de sistemas de mejora energética, de eficiencia energética en nuestras explotaciones agrarias, y ahí sí que la Junta de Extremadura hay que reconocer que ha apostado claramente, lleva años apostando por ello, lo está cumpliendo, y ahí sí que quien quiera puede transformar su sistema de riego mediante paneles solares o poner una instalación nueva que utilice este método, como hemos dicho, tan cuidadoso con el medio ambiente y tan rentable a la vez. Y otra ayuda que conocemos es la PAC. Algunos no conocerán. ¿Qué puedes hablarnos de esa política agraria común? Bueno, pues la política agraria común, como todo tipo de subvenciones, quien no conoce el tema agrario, pues parece ser que no está bien visto que a los agricultores nos ayuden. No sé, si es que los agricultores, cuando los vemos con un todoterreno, es un lujo. O cuando lo vemos con un tractor nuevo, es que es un lujo. O con un remolque nuevo, es que es un lujo. O una nave es un lujo. Una lujo, porque tiene que ser un lujo. Y no es un lujo un señor que vaya con un Mercedes y sea comercial. No es un lujo. O quien se compre una buena casa y este señor a lo mejor lo que hace es comprarse un tractor porque lo necesita. Entonces, la ayuda de la PAC. Bueno, pues las ayudas de la PAC no es más ni menos que otra cosa que unas ayudas complementarias a la renta que obtiene el agricultor por medio de la venta de sus productos para compensar y esa explotación sea rentable. Como hemos hablado antes, se fije población en el medio rural,
se mantengan los pueblos, se mantengan las estructuras en el medio rural, que indudablemente es buena para el medio ambiente, para las poblaciones. Imagínate que viviéramos todos en las ciudades. Eso sería un caos. O sea, yo he estado en algunas ciudades, me estoy recordando ahora, como México, México DF. Eso es, ahí no podría vivir alguien que ha estado viviendo aquí. Ahí te ahogas. O sea, ahí es contaminación, es atascos, es aglomeraciones, es pérdida de tiempo. Hablan de la pérdida de tiempo de una persona desplazándose por las grandes capitales. Esa ventaja no la tenemos aquí nosotros. Como hemos dicho antes, vamos a valorar lo nuestro. No malo ser de pueblo, sino parecerlo. Siempre se ha dicho. ¿Por qué va a ser malo ser del pueblo? ¿Por qué es malo ser agricultor? ¿Por qué va a ser malo trabajar en el campo? Al contrario, vamos a darle valor a eso. Hay que estar orgullosos, sobre todo, ¿no? Por supuesto. Nos hacen falta a los extremeños. Tenemos materia prima, tenemos clima. ¿Qué nos hace falta? Pues yo creo que creernos nosotros. Recuerdo que cuando hicimos la primera plantación de oliva superintensivo aquí en nuestra explotación, vino un catalán que venía con el vivero que nos proporcionó la planta, y esa misma pregunta nos la hizo él. Esta finca se situó ahí al lado de la autovía, de la A5, que viene dijo a por Madrid, y preguntó, bueno, ustedes antes se quejaban que no había vías de comunicación, que no estaban comunicados, que no había ayuda, que no, pero hoy en día, con la tierra que tenéis, con la disponibilidad de agua que tenéis, con las condiciones climáticas que tiene Extremadura, ¿qué os pasa? ¿Por qué no despegáis? Esa es la misma pregunta que me dices tú. ¿Qué nos hace falta? Pues creo que defenderlo nuestro más, pero defenderlo no de viva voz, como puedo estar yo haciendo aquí ahora mismo contigo, sino luego demostrarlo. Ir al hipermercado o ir al restaurante cuando vayamos y decir, oye, yo quiero aceite de oliva de Badajoz, de Arroyo, de mi comarca, de mi región. Quiero un jamón extremeño, quiero un vino extremeño. Porque estamos haciendo las cosas bien, como he dicho antes. Tenemos una almazara que tiene la última tecnología, tenemos bodegas con la última tecnología, tenemos un buen producto, hacemos las cosas bien. Vamos a defender lo nuestro, vamos a creer lo nuestro y vamos a saber venderlo, como hacen otras comunidades o otros países, ¿no? ¿Está también usted en eso de un precio justo? ¿Qué podrías hablarnos de ello? Por supuesto que es necesario un precio justo. Lo que sucede es que estamos dentro de un mercado global y como la intervención de precios no es legal, entonces eso es muy difícil. ¿Cómo pueden los gobiernos ayudarnos en este caso? Pues en el tema de los costos, de los inputs, de lo que nos cuestan los fertilizantes, los fitosanitarios, de los seguros sociales, la maquinaria, pues ayudarnos. ¿Y por qué ayudarnos? Porque hay otros países que los ayudan, donde estamos en una ventaja con falta de competitividad con respecto a ellos. Estados Unidos a lo mejor le compra la producción de trigo a los americanos para vendérselo luego barato a terceros países, pero ellos cumplen con sus agricultores. Porque aquí cuando hay mucha producción de aceite, que hay años con alta producción de aceite o de aceituna de verdeo, ¿por qué no los Estados miembros de la Unión Europea dicen, oye, pues voy a comprar aceite de oliva y la voy a destinar al tercer mundo? Por ejemplo. ¿Por qué no? Sería una medida de ayudarnos a nosotros y a ellos. Lo que no puede ser que nosotros trabajemos con herramientas concreta y otros países que luego nos introducen el producto terminado en nuestra frontera cuando en aquellos países no hay, como he dicho antes, no hay respeto por los derechos humanos, no hay medidas de seguridad, se hacen tratamientos fitosanitarios con productos mucho más baratos que los nuestros, los abonos son más baratos, la electricidad son más baratos, luego llegamos al mercado no podemos competir con ellos. ¿Qué sucede? Al final un aceite de oliva en manos de un alemán, que es griego, que es libio, que es de Túnez, que es español, habrá un público que prefiere el español porque es de mayor calidad. Pero a lo mejor la inmensa mayoría, como hemos hablado antes, dirá, yo quiero aceite de oliva, que es de Túnez. O a lo mejor lo compran en Túnez, un país, un italiano, le ponen la etiqueta italiana, y ese aceite de origen tunecino, pues viene, está tratado con un insecticida que en España está prohibido y que es mucho más barato que el insecticida que estamos utilizando nosotros. Entonces, ¿qué pasa? No jugamos con las mismas armas, no tenemos las mismas en igualdad de condiciones, y eso sí que deberían los gobiernos de controlarlo mejor. Bueno, pues todos juntos, os damos las gracias por hacernos partícipes de un día tan espléndido como hoy, le damos valor al pueblo, le damos valor al olivar, a los agricultores, así que nos vemos muy pronto, ¿no? Que os vaya bien la campaña. ¡Arroyo vive! ¡Adiós!
Estamos aquí en la finca del Mato. Nos saluda Miguel Rivera porque nos ha hecho un regalo. Buenos días, Miguel. Buenos días, Nati. ¿Qué tal? A ver, cuéntanos ese regalo. Pues mira, aprovechando la época en la que nos encontramos, te voy a regalar 5 litros de aceite de oliva virgen extra de la variedad Picual. Y bueno, pues aprovecho para contarle a la gente, sobre todo cuando vaya al supermercado, y la finalidad del agricultor no solo es producir esta aceituna, sino también potenciar lo que es el comercio y la compra de este aceite, pues que la gente sepa de dónde sale un virgen extra. Virgen extra es la primera extracción que se hace en frío. La pasta debe estar en torno a los 17-18 grados. La pasta me refiero a lo que es la aceituna, para que nos entendamos, estrujada. Y esto es aceite de primera calidad, esto es un virgen extra, que en un supermercado, pues evidentemente esta garrafa cuesta más de 20 euros. Todo lo que no sea virgen extra, pues como bien sabe mucha gente, y el que no lo sepa aprovecho para contárselo, que tengan cuidado con lo que están comprando, son aceites de otras calidades que se le imprime más calor a esa pasta, e incluso otro, la lampante, ese aceite barato de oliva a 12 euros, pues es ese aceite ya de segunda o tercera fase con algún producto químico, que no es nada, no tiene nada que ver con esto. Aquí estás viendo lo espeso de este aceite, y aprovecho para regalarte y que le des buena cuenta al pueblo de lo que se cría en Arroyo. Pues muchas gracias por tu aportación. Un saludo, que tenga un buen día. Gracias a ti.